Misteriosos. Vaya, en busca de aventuras por el espacio infinito. ¡Fantástico! ¡Yeah! Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres conducir tú el Bamush? ¡Ay, Pato! ¿Podéis decirle a Pato que tenga cuidado? ¡Ten cuidado, Pato! Bueno, a lo mejor esa pieza no era tan importante. O a lo mejor sí. ¡Oh! Bueno, ahora solo hay que encontrar la pieza que se ha caído del Bamush. Por allí. Parece que Pato quiere buscar en la otra dirección, Pocoyo. ¿Qué ha sido eso? Por allí. Pato ha oído un ruido muy raro, Pocoyo. A lo mejor, solo ha sido tu imaginación, Pato. ¡No! ¡No es tu imaginación, Pato! ¡Qué va! ¡Es un marciano! Pocoyo no se cree que Pato haya visto un marciano. Vamos a decirle que nosotros también lo hemos visto. ¡Sí! ¡Marciano! ¡Hemos visto! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está el marciano ahora? ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Es la pieza que faltaba del Bamush!
Por eso te perseguía, Pato. Estaba intentando devolvértela. ¡Sandía! ¡Tu fruta preferida! Parece que has hecho un amigo muy especial, Pato. Es hora de volver a casa. Es casi la hora de la siesta. Vamos, Pato, no te preocupes. Puedes visitar a tu amigo otro día. Solo tienes que aprender a conducir un poquito mejor. ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por las nuevas amistades! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Más ruido. Aquí están Pocoyó, Eli y Pajarito. ¡Hola! ¡Hola! Eli está leyendo un libro. Pocoyó, ¿qué estás haciendo tú? ¿No se te ocurre nada con lo que jugar? ¡Aburrido! Vamos, no puede ser. Siempre hay miles de formas de pasárselo bien. ¿Por qué no buscas algo con lo que jugar? ¿Qué te parece? ¿Jugamos a la pelota? ¡Jugar! ¡Hola! ¿Y tú qué dices, Eli? ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Qué ha sido eso? ¿Podéis decirle a Pocoyó qué ha sido ese sonido? ¡La pelota! Creo que tenéis razón. ¡Qué sonido tan curioso hace, ¿verdad? ¿Qué llevas ahí, Pocoyó? ¡Más ruido! ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Vamos todos a aplaudir para acompañarles! ¡Hola, Pato! ¡Ven a hacer ruido con nosotros! ¿Estás intentando dormir la siesta? No haremos ruido. Eli, Pocoyó. Vuestra música es muy, muy alegre. Pero Pato está intentando dormir. Perdona, Pato. Mirad, podríais jugar con esto sin hacer ruido. Eli, ¿no te parece que...? No, no lo hagas. ¡Esperad!
No. ¿Alguno de vosotros puede decirle a nuestros amigos por qué Pato es incapaz de dormir? ¡Por el ruido! ¡Están haciendo demasiado ruido! No volverá a ocurrir, Pato. Lo prometemos. Estaremos en silencio absoluto. ¿Qué es eso? ¡Es una radio! ¿Y un teléfono? ¿Un televisor? ¿Una lavadora? ¿Un despertador? ¿Pero qué vais a hacer con todo eso? ¡No, Eli! Esperemos que Pato esté suficientemente lejos como para que no nos oiga. ¡No! ¡Espera, Pato! Ay, me temo que lo hemos vuelto a hacer, pobre Pato. ¿Cómo va a poder dormir así? ¿Qué pasa? Nana. ¡Ah, ya entiendo! Queréis tocar una nana para que Pato se duerma. ¡Qué idea tan buena! Vamos a contar todos hasta tres. Una, dos y tres. ¡Pocoyó! 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 ¡Pocoyó, por favor! ¡Ah! Me temo que esa música no es muy relajante. No te enfades con ellos, Pato. Lo han intentado. A lo mejor necesitan ayuda para tocar como es debido. ¿Así que les vas a dirigir tú? Precioso. Pato. Pato, ¿pero no querías dormir? Bueno. ¡Bravo por la música a todo volumen! ¡Bravo por tocar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Come on! Todos cantando conmigo. Todos bailando conmigo. Un, dos, tres y... Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Let's go. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¡Wow! ¡La Orquesta Pelota! ¡Me encanta su música! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Has venido a escuchar a la Orquesta Pelota? ¿Verdad que suena bien? Oh. Sí, por supuesto. Disculpa.
Parece que Pocoyo no pierde nota. Intentaré guardar silencio. ¡Mirad! ¡Es Pato! Quiero decir, aquí está Pato. ¿Quién será Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí, es Eli! ¡Hola, Eli! Perdón, la música. Me temo que se acabó el espectáculo, Pocoyo. La orquesta pelota necesita descansar. Sí, ya lo sé. Es una lástima. Era una música preciosa, ¿verdad? No creo que la orquesta vuelva. Pero, ¿se te ocurre una forma de hacer más música, Pocoyo? ¡Atención! Parece que Pocoyo tiene una idea. ¡Genial! Pocoyo ha traído instrumentos musicales. Un par de platillos. Un tambor. Y una trompeta. Igual que la orquesta pelota. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Música, maestro! Quizá con más práctica. ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido. Parece que Pajaroto se ha despertado con este horrible ruido. Quiero decir, con esta música tan bonita. Pajaroto. Bueno, tal vez no sonaba como la orquesta pelota, pero es que se necesita mucha práctica para ser un buen músico. Música. Pocoyo, no necesitas instrumentos para hacer música. La música está en todas partes. Mira a tu alrededor. Es muy sencillo, escucha y verás. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Estáis oyendo algo que suene como si fuera música? ¡Pajaroto! Bien, Pato, ya lo tienes. ¡Perfecto, Eli! ¡Síguelo! ¿Lo ves, Pocoyo?
La música está en todas partes. Y ahora creo que la orquesta Pelota quiere tocar con vosotros, Pocoyo. Como veis, la música se lleva dentro. ¡Que no pare la música! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Miau! ¡Miau! Hola, pajaroto. ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido. Perdón. Pocoyo, con ese ruido, Pajaroto no puede dormir su siesta. Lo siento. Buena idea. Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? ¡Son Nina y Roberto! ¡Están jugando al pilla-pilla! ¡Insensatos! ¿Pocoyo? Es que cuando se juega al pilla-pilla se hace ruido. ¿Se te ocurre un juego silencioso? ¡Ah! Leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pero Pocoyo, aunque haga ruido, Ellie tiene que ensayar sus pasos de baile. Thank you.
¡Qué buena idea has tenido! Ay, lo siento. A partir de ahora hablaré en voz baja. Prueba ahora, Pato. ¿Ruido? Yo no escucho nada, ¿a poco yo? No oigo nada. ¿Y ahora qué? Parece que has silenciado todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está Pajaroto. Dormido como un tronco. Muy bien, Pocoyó. ¿Pocoyó? Ah... Que duermas bien. Te lo has ganado. Adiós a todos. ¡Ah! Ahí está Pocoyó. ¿Pocoyó? ¡Aquí! Hola, Pocoyó. Hola. Bien, Pocoyó. ¿Qué te apetece hacer hoy? ¿Has visto eso? ¿Sabes lo que es, Pocoyó? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyó y le decís de qué se trata? ¡Es un teléfono! Teléfono. ¡Din, din, din! Ese curioso objeto se llama teléfono. Y a veces suena como... ¡Exacto! Hace... ¡Rin, rin! Y cuando suena rin, rin, significa... Oh. A ver, Pocoyó tiene una idea. ¿Dónde vas, Pocoyó? Ah, ya veo, Pocoyó. Piensas que al teléfono le gustaría hablar con otro rin-rin. Es una idea interesante.
Aunque no estoy seguro de que un teléfono pueda hablar con un reloj. Esto no le ha gustado nada a Pocoyo. Vamos, Pocoyo, no te rindas. ¿Quién puede ayudarte? ¡Pato! Aquí está Pato, justo a punto de tomar su merienda. Yo diría que Pocoyo quiere enseñarle algo a Pato. ¡Teléfono! Oh, no. Pato tiene mucha hambre. Y un pato con hambre solo piensa en comer. ¿Has oído? ¿Hace ring? Y sale una voz. ¿Por qué no escuchas lo que dice, Pocoyo? Tú mismo, ¿por qué no? Ahora, Pocoyo, ¿sabes lo que se dice al teléfono después de sonar rin rin? Se dice... ¡Hola! ¡Hola! Lo has entendido perfectamente. Para eso sirve un teléfono. Puedes hablar con amigos aunque estén muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién es? ¡Es Eli! ¡Él está llamando por teléfono! ¡Eli! ¡Lo has adivinado! ¡Bravo por Pocoyo! Eli da una fiesta y por eso llamaba. ¿No es el teléfono una forma genial de comunicarse con amigos? Ahí están todos. Y yo diría que se lo están pasando en grande. Gracias a Eli. Y al teléfono, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Veamos. ¿Qué utilizas para huir? Oreja. Muy bien, Pocoyo. Señala una de tus orejas. ¡Esta! ¡Oreja! ¡Ruidoso! ¡Loud! ¡Silencioso! ¡Quiet! Ruidoso y silencioso son opuestos. Ayuda a Sleepy Bird a despertarse con cosas ruidosas. Ayuda a Ellie a leer haciendo que todo alrededor sea silencioso. Avión ruidoso. Aspiradora ruidosa. Reloj despertador ruidoso. Despierta, Sleepy Bird.
Ayuda a Sleepy Bird a despertarse con cosas ruidosas. Patineta silenciosa. ¡Shh! ¡Hagamos silencio! ¡Fantástico! ¡Lo arreglaste todo! ¡Ruidoso! ¡Silencioso! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Cuánto ruido! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Alguien sabe qué está tocando Pocoyo? ¡El tambor! ¡Está tocando el tambor! ¡Exacto! Toca el tambor. Hace bastante ruido, ¿no? ¡Sí! El tambor es un instrumento maravilloso. ¡Vaya! Sí, es un ruido muy fuerte, Pocoyo. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Sí, bueno, el ruido del tambor es muy... ¡Tambor fuerte! ¡Fuerte, sí! ¿Y qué tal si... ¿Pocoyo? ¡Amigos! Pajaroto está haciendo su gran siesta. No creo que quiera tocar el tambor ahora. Y mucho menos escucharlo. ¡Oh, Eli! ¡Qué arte! ¡Qué baile! ¡Qué gracilidad! ¿Estás bien, Eli? Pocoyo, creo que Eli tampoco quiere tocar el tambor ahora. Está bailando. Pocoyo, me temo que Pato tampoco quiere tocar el tambor. Pocoyo, espera. Vaya, Pocoyo se ha enfadado un poco. Pocoyo. Pocoyo.
sé que quieres tocar el tambor. Pero no siempre todos quieren hacer lo mismo que tú, cuando tú quieras y como tú quieras. ¿Por qué no esperas un poco y vuelves cuando hayan terminado? No. Ya, ya, Pocoyo. ¿Por qué no tocas un poco? ¿No hay nadie a quien molestar? No, quiero decir que no hay nadie para apreciar tu ritmo. Me parece que ciertos amiguitos también quieren tocar el tambor. ¡Eli! ¡Pato pajaroto! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Despierta, Pocoyo! ¡El despertador! ¡Buenos días, Pato! ¡Ah! Lo primero, algo de ejercicio. ¡Muy bien! Pato, es hora de hacer la cama. Primero, la manta. Y luego, la almohada. Mirad, Pocoyo todavía duerme. Vamos a decir todos, ¡despierta, Pocoyo! ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! Vaya, sí que está dormido. La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyo. ¿Una cama? ¿Un pijama? ¿Osito de peluche? Pocoyo. Osito de peluche. Adiós. ¡Osito de peluche! En fin, buenas noches. Parece que Pocoyo sigue dormido. Despierta, Pocoyo. Pato quiere jugar a la pelota. ¿Podéis decirme dónde está Pocoyo? ¡Debajo de la manta! ¡Está debajo de la manta! Pocoyo todavía está dormido. ¿Cómo vais a despertarle? ¿Podría decirme alguien qué es lo que tiene Pato? ¡Un despertador! ¡Es un despertador! ¡Despierta, Pocoyo!
Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, saltar a la comba. Eso es, saltar. Saltar a la comba es divertido. Pulpo dice, saludar con la mano. ¡Eso es! ¡Saludar! ¡Saludar con la mano es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Seguir bailando! ¡Muy bien! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! Pocoyó se ha despertado. Pero ahora Pato tiene sueño. ¿Podéis decirme qué lleva Pato? ¡Una almohada! ¡Una almohada! ¡Una almohada! ¡Eso es! Es hora de irse a dormir. Algo me dice que va a ser una noche muy larga. De Pepito. ¡Ia, ia, oh! Hay una fiesta en la granja. ¡Ia, ia, oh!
quién tenemos aquí? Pocoyó y Pato. Hola, Pocoyó. Hola. ¡Ay, hermosa mañana! Y unos globos fantásticos. ¿Dónde vais? ¡Eli! Ya veo. Queréis presumir de globos. Eso está muy bien. ¡Eli! ¡Eli! Pocoyó no entiende por qué Eli no le hace caso. ¿Por qué no le decís a Pocoyó qué está haciendo Eli? ¡Está dormida! ¡Eli duerme! Así es, Pocoyó. Eli se está echando una buena siesta. ¡Qué gran idea, Pocoyó! Menuda sorpresa se va a llevar cuando despierte. ¡Oh, no! ¡Los globos! ¡Eli! ¡Eli, no te vayas! El Bamús. Genial, buena idea, Pocoyó. ¿Dónde puede haber ido Eli? ¡Eli! ¡Oh, no! ¡Los globos! ¡La tienes! ¡Vamos, deprisa! ¡Uno más! ¡Uno más, rápido! ¡Ay, qué sueño tan profundo! ¡Que no se caiga! ¡Pato! ¿Ya estás maquinando? ¡Eres un genio, Pato! ¡Oh, no! ¡El árbol! ¡No quiero mirar! ¡Menudo trompazo! ¡Tenemos que avisar a Pato y a Pocoyó! ¡Vamos todos a la vez! ¿Por qué no gritáis bien alto que Eli se va a estrellar contra el árbol? ¡El árbol! ¡Se va a estrellar contra el árbol! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Verás, es el momento ideal para ahuecar el ala. ¡Un enorme elefante rosa está a punto de estamparse contra el árbol! Thank you.
Eli está muy enfadada porque no la habéis despertado antes. Verás, Eli. Primero saliste volando con dos globos. Después usaste la sábana de paracaídas. Con suerte aterrizaste sobre un patinete y... Me parece que Eli sigue en las nubes. Pero ha sido una gran aventura. ¿O todo ha sido un sueño? Bravo por Pocoyo. Adiós. Hasta la próxima. El silbato. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Sí? Yo también he oído algo. ¡Ah! Son tus pies. Pies. Me pregunto qué habrá dentro de esa caja. Quizá deberías mirar dentro. Parece un silbato. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué se hace con un silbato? ¡Soplar! ¿Eh? ¡Que soplar! ¡Eso es! ¡Tienes que soplar! ¡Sopla! Pero eso no es el sonido de un silbato. Hola, pato. ¿Buscas algo? Pocoyo, ¿te has dado cuenta de que cuando tocas ese silbato, Pato cree que le están llamando? Mira, Pocoyo. Tu silbato ha sacado a Pato de la ducha. Bueno, Pocoyo. Ahora todos hemos visto que con ese silbato llamas a Pato. ¿No crees que deberíamos guardarlo? Ya, Pocoyo. Para ti es divertido, pero... Me parece que estás haciendo enfadar a Pato. Ese sonido es muy distinto. ¿Alguno de vosotros puede decirme quién podría acudir a ese sonido? ¡Eli!
pato. A ti no te gustó cuando Pocoyó te lo hizo a ti. ¿Te parece bien? Ay, ay, ay. Oh, Eli, no me digas que tú también vas a participar en esto. ¿Alguno de vosotros puede decirme quién podría acudir a ese sonido? ¡Correcto! ¡Es Lula! ¡Pocoyó! No, no. Ese no he sido yo. Lo siento. ¡Pocoyó! 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 ¡Uy, uy, uy! Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pocoyó! 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 Oh, Pajarito está triste porque estáis todos enfadados. ¿Seguro que este juego es tan divertido? ¿De verdad os gusta tanto? ¡No más! Pato, pato. Quizá no deberías tocarlo, pajarito. Así es como empezaron todos los problemas. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Bravo por volverse a hacer amigos! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Hasta la próxima! Me pregunto dónde estará hoy Pocoyó. ¡Pocoyó! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Pocoyó, qué susto! Me has asustado mucho. Así que es tu nuevo juego, ¿eh? Muy divertido, Pocoyó. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Pocoyó, que me has vuelto a asustar! Te has escondido muy bien, ¿eh? ¿Y ahora qué tramas? ¡Pero Pocoyó! Creo que Pocoyó quiere que le ayudéis a decir ¡bu! ¿Preparados? ¿Listos? Uno, dos, tres... ¡Bú! ¡Bú!
Pocoyo, puede que no a todo el mundo le guste este juego. No irás a asustar a Lula también, ¿verdad? ¡No! Menos mal. ¡Oh, no! ¡Oh, pobre Lula! Pocoyo, no me digas que estás pensando... ¡Ay, madre! ¿Qué pasa, pajarito? ¿Quieres que Pocoyo te asuste otra vez? ¡Ay, Pocoyo! Te lo estás pasando genial, ¿no? Vamos, Pocoyo. Ya sabes que Pato es muy sensible. No creo que debas... ¡Oh, Pato! Te ha dado un buen susto, ¿eh? ¡No! ¿Vía libre? Muy bien. No hay nada como una ducha relajante. El fondo del mar. Parece un buen sitio para que le dejen a uno tranquilo, ¿verdad, Pato? ¡Oh, no puede ser! Ah, sí. Un poquito de agua. Yo, ¿no crees que estás exagerando un poco? ¿Yo? ¡No! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Eli por qué Pato está tan asustado? ¡Pocoyo le ha dado un susto! ¡Está asustado! ¿Qué pasa, Eli? ¿Quieres que hagamos todos bu? De acuerdo. Uno, dos, tres. Vamos, Pocoyo. No eres el único que puede asustar a los demás. También tienes que dejar que los demás te lo hagan a ti. ¿Ves? No es tan malo, ¿no? ¡Hasta puede ser divertido! ¡Pato! ¡Tú también puedes dar sustos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por Pato! ¡Y bravo por los juegos! ¡Eso ha estado bien, ¿no? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
pisa fuerte si rebosas de sonrisas contagiosas. Pisa fuerte siempre que seas feliz. Grita hurra siempre que seas feliz. ¡Hurra! Grita hurra siempre que seas feliz. ¡Hurra! Grita hurra si rebosas de sonrisas contagiosas. Grita hurra siempre que seas feliz. ¡Hurra! Hazlo todo siempre que seas feliz. Hazlo todo siempre que seas feliz. Hazlo todo si rebosas de sonrisas contagiosas. Hazlo todo siempre que seas feliz. Hola, Pocoyo. Hola. Oh, buen día para construir. Mira, más piezas. ¿Has visto lo mismo que yo? No, nada, cosas mías. No, no, esas piezas se mueven. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales. Realmente adoran la música. Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música. Y si no hay música, no se mueven. ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música. Rock and roll. ¡Todo vale! Es mi música favorita, Pocoyo. Música clásica. ¡Grandiosa! Pocoyo, Pato está... Pocoyo, Pato necesita ayuda. Está atascado encima de las piezas. A
mágica. Pocoyó, ¿seguro que sabes lo que haces? ¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? ¡La piedra se cae! Y si las piezas se caen, Pato también se caerá. ¡Deprisa, Pocoyó! ¡No hay tiempo que perder! ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Ah, sí! ¡El vamos al rescate! ¡Seguido, Pocoyó! ¡Wow! ¡Menuda movida! Realmente la música te transporta, ¿no crees? ¡Bravo por la música! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hora de dormir. Hola, Pato. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has puesto el pijama? ¿Tienes un osito de peluche? ¿Y estás? En la cama. Ya veo, vas a dormir. Buenas noches. Oh, vaya. ¿Qué pasa? La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyó. ¿Un despertador? ¿Una almohada? ¡Almohada! ¿Un cepillo de dientes? Pocoyó. Bien, buenas noches. Pocoyó, ahora no es momento de ponerse a jugar. ¿Podéis decirle a Pocoyó qué lleva puesto Pato? ¡Pijama! Eso es, lleva un pijama. ¿Podéis decirle a Pocoyó qué más tiene Pato? ¡Un osito de peluche! Es un osito de peluche. ¿Podéis decirle a Pocoyó qué es eso? ¡Una cama! ¡Es una cama! Entonces, si Pato lleva puesto el pijama, tiene un osito de peluche y está en la cama, ¿qué crees que quiere hacer? ¿Dormir? ¡Claro! Dejo de jugar. Recojo.
cojo. Vaya. Ya recojo. Ay. Pulpo dice. Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Saltar! ¡Eso es! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar es divertido! ¡Oh! ¡Vaya! Pulpo dice... ¡Dar palmadas! ¡Eso es! ¡Dar palmadas! ¡Vamos! Dar palmadas es divertido. Pulpo dice... ¡Correr! ¡Eso es! ¡Correr! ¡Correr! ¡Correr es muy divertido! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¿También te vas a la cama, Pocoyó? Ahora Pato ya puede dormir. Osito de peluche. ¿Ese es el osito de peluche de Pato? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Oh, pobre Pato. Ya es de noche y me voy a dormir con mi pijama y mi osito también. Me meto en la cama y apago la luz. Ya es de noche y me voy a dormir con esta almohada que me hace feliz. El atasco. Mirad, es Pocoyó. ¿Qué está haciendo? Tiene un silbato. Hay un semáforo. Y un paso de peatones. ¡Ah! ¡Pocoyó es guardia de tráfico! ¡Fantástico! La siesta de Pajaroto. ¿Una bicicleta? ¿Un autobús? ¡Autobús! ¡Ah!
¿Un coche? Pocoyó. Coche. Adiós. ¡Coche! En fin, buenas noches. Pero bueno, nadie hace caso ni al semáforo ni al silbato. ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es un silbato! Un silbato, muy bien. ¿Y eso? ¡Un semáforo! Eso es. La luz roja quiere decir que hay que pararse. La luz verde quiere decir que podemos cruzar. Oh, oh. ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? Un paso de peatones. Siempre hay que cruzar la calle por el paso de peatones. Vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Sentarse! Eso es, que se siente todo el mundo. ¡Sentarse! ¡Sentarse! Pulpo dice... ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Que todo el mundo se levante! ¡Levantarse! ¡Levantarse! Pulpo dice... ¡Tumbarse! 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 ¡Que todo el mundo se tumbe! Pulpo dice... ¡Eso es todo! Uy. Esto no tiene buena pinta. Pato dice que necesitamos un guardia de tráfico, Pocoyó. Tenéis que estar atentos al semáforo, al paso de peatones y al silbato. Ahora ya sabéis por qué es necesario un guardia de tráfico. Mucho mejor. ¡Semáforo!
cabeza hacia atrás, culete hacia atrás. Chuchuá, 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 guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. ¡Atención! ¡Compañía! Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pie de pingüino. Chuchuá, 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 guá. Culete hacia atrás, pie de pingüino, lengua fuera. Ta ta la ta ta la ta ta la ta 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 la ta ta la ta ta la ta 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 la ta ta la ta ta la ta 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 la ta ta la ta ta la ta ta. Preparados, listos ya. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli y Pato. ¿Qué estáis haciendo? Carrera. Ah, ya veo. ¿Vais a hacer una carrera? ¡Qué divertido! Muy bien, de acuerdo, todo el mundo a sus puestos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y Eli va en primer lugar. Seguida de Pocoyo, segundo. Y en tercer lugar va Pato. ¡Espera! Ahora Pato va el primero. Pobre Eli y Pocoyo. Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Rápido, rápido. Eli está buscando algo rápido. Rápido. Sí, eso es rápido. Muy rápido. Más, más, más. Despacio. ¿A poco yo le gustaría ver algo que vaya despacio? Esto sí que va despacio. Muy despacio. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Bien hecho. Sí, Pato. Todavía eres el primero. Oh, no. Ahora va segundo. Eli es la primera. Vaya. Ahí va Pocoyo. ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va la primera! Sí, tenéis razón. ¿Y quién es el segundo? ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¿Pocoyo? Eso no está bien. Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. Hola. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No?
unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyó sigue en primer lugar. ¡Y aquí llega Nelly y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Eli y Pocoyó continúan la carrera a pie! Bien, todo el mundo ha llegado el primero. ¡Menuda carrera tan emocionante! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Tercero! ¿Preparados? ¡Hola, chicas! ¿Qué hacéis? Eli, Nina, no os pongáis así. Seguro que tiene que haber algún paso de baile que os guste a las dos. ¡Eso es bailar! ¡Veamos quién más quiere ver esos movimientos tan chulos! Thank you.
¡Un momento! ¿Roberto? ¡Genial! ¡Sois todos unos super bailarines! ¡Adiós! La banda de Pocoyó. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Qué hay en la caja? ¡Una trompeta! ¡Trompeta! ¿Sabes para qué sirve una trompeta? No, una trompeta no se pone en la cabeza. No, no se usa para ver. ¡Eso es! Eso es lo que se hace con una trompeta. ¡Se toca! ¡Oh! ¡Y un tambor! ¡Una guitarra! ¡Qué bien! ¡Toca! Vaya, puede que necesites algo de ayuda. ¡Amigos! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Pocoyó quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Ruido! ¡Ruido! Eli está buscando ruido. ¡Sí! ¡Eso sí hace ruido! ¡Mucho ruido! Ahora, Pocoyó quiere que busques silencio. Eso es muy silencioso. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! Y ahora os presentamos a la banda de Pocoyó. ¡Eli! ¿Me podéis decir lo que está tocando Eli? ¡La guitarra! Está tocando la guitarra. ¡Correcto! Eli está tocando la guitarra. ¿Y Pato? ¿Qué está tocando? ¡El tambor! Pato está tocando el tambor. ¡Eso es! ¡Un tambor! Y finalmente, Pocoyó. ¿Qué está tocando Pocoyó? ¡La trompeta! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, chicos! ¡Adelante! Puzzle de figuras. Un triángulo. Triángulo. Un cuadrado. Cuadrado. Un círculo. Círculo. Triángulo, cuadrado, círculo. ¡Oh! ¿Qué es eso, Pocoyó? Un tren. Ya veo. Has hecho un tren con un triángulo, unos círculos y cuadrados. Avión. ¡Un avión! ¿Me podéis decir los nombres de cada figura? ¿Qué son? ¡Triángulos! ¿Qué es esto? ¡Un círculo! ¿Y estos? ¡Cuadrados!
triángulo, cuadrado, círculo. ¡Vaya ruido! ¡Pocoyo, podrías...! ¡Pato! ¡Eso es terrible! ¡Silencio! Lo siento, pero estáis haciendo demasiado ruido. ¡Espera! ¡Guitarra! ¡Tambor! ¡Y trompeta! ¡Vaya! ¡Eso está mejor! ¿Veis lo que pasa cuando os ponéis de acuerdo? ¡Hacéis una música preciosa! Guitarra, 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 trompeta, trompeta, guitarra, trompeta, tambor, 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 trompeta, trompeta, guitarra. ¡Silencio! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Silencio! ¡Ruido! 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 ¡Silencio! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Yuhu! ¿Podríais decirme a qué está jugando Pocoyo? ¿Bloques? No, no, no. Yo creo que Pocoyo está jugando con... Vaya, pues sí que son bloques. Bueno, jugar con bloques también es divertido. ¡Mirad todos! Pocoyo ha construido un precioso y alto... ¡Hello! ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Y este reloj? Esto ya es otra cosa. Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... Tiene todo muy buena pinta, ¿a poco yo? Quizás estaría bien preparar la merienda. Así que te vas a hacer un sándwich. ¡Muy buena idea! Primero, pones una rebanada de... Después, una rodaja de... ¡Mmm! ¡Qué rico va a estar este... Thank you.
Bueno, si no puedes comerte el sándwich, por lo menos puedes tocar el banjo. ¡Eso es! ¡No hay nada más divertido que tirarse por un... ¡Cocheleta! ¡Coche! Estoy de acuerdo, Pocoyó. Vamos a aclarar todo este lío. ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Oh! ¡Muy bien, Pocoyó! ¡Una fiesta! ¿Echas algo de menos? ¡Adiós! ¡Hola, Pato! Perdona, perdona. Quieres un poco de paz y tranquilidad, ¿verdad? De acuerdo. Yo me encargaré de... Vale, vale. Tranquilidad, claro. Sí, sí. ¡Ah! ¡Un móvil nuevo! ¡Qué chulo! ¿Qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un buen tono de llamada. Es muy pegadizo, ¿eh? Y parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada, Pato. ¡Esto parece una fiesta! Se ha acabado. Así, ya vuelves a estar solo. Un paseo tranquilo, tú solo. Te llama Eli. Eli ha llamado porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono. ¿Y quién no?
es Pocoyó. Seguro que también quiere volver a escuchar... Venga, Pato, vuelve. Es que el tono es muy pegadizo. Has puesto el teléfono en modo vibrador. Así nadie volverá a molestarte. No parece mala idea. ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. ¿Por qué no dejas el teléfono y te vas con ellos? Pato. El teléfono. ¿No llama nadie? Qué raro. ¿Tampoco llama nadie ahora? ¿Y de dónde viene ese zumbido entonces? ¡Ah! ¡Son los ronquidos de Pajaroto! Ha sido una falsa alarma. Lo siento, Pato. Se ha acabado la tarta. Pero quedan un montón de palitos de zanahoria. Pato, ¿a qué estás jugando? Parece que te lo estás pasando muy bien. ¿Pero no te lo pasarías mejor jugando con tus amigos? ¡Pato, pero no lo tires! Pulpo necesita tu teléfono. No te importa dejárselo, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ha pedido una pizza! ¡Eli! ¡Ha mandado mensajes a todos! ¡Y aquí está el tono pegadizo! ¡Qué maravilla, Pato! ¡Baile y pizza! ¡Así está mejor! ¡Adiós, amigos!